Hola, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta prédica del sábado. Estoy muy contento de reunirme contigo en este día que creo que Dios nos regala para poder ser edificados, ministrados, bendecidos y, por qué no decirlo, muchas veces aconsejados para poder eh, tomar el camino correcto en el cual Dios siempre ha querido que caminemos. Quiero compartirte hoy un mensaje que lleva por título inspirados o llenos. Quizás te preguntarás qué eh, es lo que quiere decir inspirados o llenos o cuál es el trasfondo de este mensaje. Me gustaría resumirlo de alguna forma antes de invitarte a leer un poco la Escritura y a ver la diferencia que hay entre un hombre o una mujer, un joven o una familia, puede ser muchas veces, que esté inspirada por Dios o llena. La Escritura nos dice que inspiración viene de la palabra neuma, que significa soplar. Eh, esto quiere decir, de una u otra forma, llenar eh, una cosa o una persona con algo. Muchas veces nosotros caminamos eh, en la vida energizados por terceros. Eh, caminamos motivados por las motivaciones de otros. Caminamos o somos responsables porque otros nos exigen responsabilidad. Pero la diferencia... Entre ser un inspirado o un lleno es que cuando las personas están llenas de convicción, llenas de pasión, ya no necesitan de otros para moverse, no necesitan de otros para ser influidos a hacer cosas, sino que de su propio corazón sale el deseo, eh, se manifiestan las conductas y las actividades porque desde dentro de ellos emana un poder o una fuerza o una voluntad que aunque en el principio no les pertenecía, estoy hablando en términos espirituales, sino que Dios se las ha dado, pasa a ser parte de sus vidas. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, Dios nos habla acerca de esto. Jesús dice que llama a 70 de sus discípulos. Esto es lo que nos dicen las versiones más tradicionales de la Biblia. Hay versiones como la nueva traducción viviente, que nos dice que eran 72. Si los separamos, dice que tomó y los envió de, Dios, de dos en dos dándoles una misión. Esto es conocido en la clásica versión Reina Valera 1960 como la misión de los 70, aunque como les digo, la traducción NTV o Nueva Traducción Viviente nos dice que son 72. Si Dios divide, son 35 parejas, lo que nos dice que Jesús no tenía pocos seguidores. Nosotros cuando hablamos de los discípulos de Jesús, el número 12 viene automáticamente a nuestra mente y se posa ahí haciéndonos ver o pensar que solamente Dios tenía 12 discípulos. Pero aquí la Escritura nos dice que no eran 12, eran 70 o 72 a los que Él escogió para enviarlos a allanar un camino hacia Jerusalén. Habían unas ciudades entre donde Jesús estaba en ese minuto y Jerusalén, y estos 72 iban a ir antes de él en forma de marketing o publicidad, eh, promoviendo y propagando el mensaje antes que Jesús pasara por esos lugares. Quizás Cristo quería reunir a estas ciudades en Jerusalén y llevar ahí el mensaje del reino. Y estos 70 eran los encargados de ir y llamar la atención de las personas. Jesús los separa en parejas, 35 o 36 parejas, y los envía, les da una misión, les dice, van a ir, y una de las cosas que llama mucho la atención es que les dice, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, no será fácil el camino encontrarán oposición, gente que quizás los baldeará con orina como muchas veces le pasó a los cristianos cuando predicaban en las calles de las grandes ciudades en todo el mundo. Quizás los golpearán, los echarán, los escupirán, los maldecirán, pero quiero que sepan una cosa, tienen que llevar el mensaje y este mensaje no siempre será agradable para los que lo reciban. Y una de las cosas que debemos entender es que el mensaje no siempre es agradable. Y una cosa que debemos ser eh, muy responsables de asimilar es que nosotros no debemos hacer agradable el mensaje. El mensaje es uno. Y el mensaje encontrará cabida, según lo que Jesús le dice a sus discípulos, en los hombres de paz. Si encuentran hombres de paz, quédense ahí. Si no son de paz, salgan de sus casas. Porque el mensaje no es para todo el mundo. Una de las cosas que ha cometido la iglesia inspirada en este tiempo, ya te voy a explicar por qué, es que hemos tratado de hacer el mensaje simpático, eh, eh, más amable de lo que realmente es, eh, más entretenido y más divertido de lo que realmente es. Hemos. Prometido cosas como si fuéramos un circo que viene a la ciudad a hacer un show y sencillamente a la gente le conviene ir porque es el mejor show que verán en su vida. Esta es la iglesia inspirada. Como te digo, ya te explico por qué le llamo la iglesia inspirada y por qué hay tantos cristianos que hoy día, con el fin de que el mensaje sea agradable para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, han transformado el evangelio de Jesucristo en otro evangelio, que no es el de Jesús, el Evangelio de Jesús nos garantiza esto, irán como, como ovejas en medio de lobos rapaces, los van a perseguir, los van a maldecir, habrán minorías, comunidades, eh, escuelas de pensamiento, filosofía, ideología que los detestarán, porque el mensaje es un mensaje incómodo, es de salvación. Sí, es de vida eterna, sí, pero es incómodo, de todas formas, es incómodo. Lo otro que les dice, cuando vayan, no lleven con ustedes muchas cosas, vayan ligeros de equipaje, viajen como viajan los misioneros. Cuando en los primeros años que comencé a predicar, me encontré con un grupo de predicadores que son los que predican acerca de la supremacía de los bienes materiales, de lo importante es que un cristiano sea rico, sea poderoso, sea influyente y esté de una u otra forma en las esferas más influyentes de la sociedad. Yo creo que el cristianismo es influyente porque es una verdad celestial y creo que cualquier ministerio pastoral honesto, cualquier ministerio evangelístico, misionero, de maestría. Honesto y que se ajusta a la Biblia es trascendente sí o sí. ¿Por qué razón? Porque los ministerios trascienden los lugares celestiales. Para Dios, un ministro es más alto que un político, está mucho más alto que un gobernador, porque los gobernadores, los políticos, los presidentes de las naciones administran temporalmente a la sociedad, hacen ciertos cambios sociales. Que normalmente, dentro de los países que hoy conocemos, son democráticos, es donde el pueblo dice lo que quieren, eh, los derechos que quieren obtener y cómo quieren que su desarrollo. Eh, eh, vaya creciendo, pero en términos ministeriales los ministros del Señor cambian vidas para siempre y cambian generaciones. A veces un misionero llega a un pueblo donde no, no estaba el Evangelio y cambia a ese pueblo para siempre, a sus generaciones y a las que vendrán después de tercera o cuarta generación. Y es por eso que para Dios trasciende ni cualquier hombre que sea un ministro de Dios y sea honesto. Eh, será un hombre influyente. El Evangelio es influyente y ha sido influyente siempre. Es la religión más influyente del mundo y también es la más problemática porque tiene las verdades más radicales, porque acerca al hombre a Dios, no es un Dios que se acomoda al hombre. Si no se dieron cuenta, la única religión donde Dios se presenta, no es un hombre descubriendo a Dios, es el cristianismo o es el judaísmo. El libro de Génesis comienza así. Y en el principio estaba Dios. No es un hombre diciendo subió un monte y vino Dios a mí, sino que en la Biblia categóricamente, radicalmente, nos entrega y nos revela esta verdad: en el principio ya Dios estaba. Así comienza la Biblia, con Dios estando presente, sin ningún hombre que lo revele. Dios revelándose al hombre. El cristianismo es trascendente, pero muchas veces nosotros, queriendo que este, esta idea evangélica de que el evangelio es para todos los hombres, que todos tienen que aceptarlo y que todas las personas deberían ser parte de la religión cristiana o del pensamiento cristiano, de la filosofía cristiana o de la doctrina y que todos deberíamos confesar que Dios es el Dios sobre toda la tierra, caemos en el error de hacer un evangelio simpático para todos, acomodado para todos. Y eso es muy peligroso. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: Los enviaré como ovejas en medio de lobos. Y luego les dice: Vayan livianos. Y este vayan livianos tiene que ver mucho con los misioneros. Y es por eso que les comentaba que cuando comencé los primeros años de predicador y empecé a toparme con algunos predicadores que hablaban de esta. Eh, sobre exagerada visión de que el cristiano tiene que ser rico y millonario y tiene que tener posesiones y que si tú le ofrendas a Dios cosas y si tú le das cosas a Dios, Dios te dará más cosas. Yo decía, ¿y qué pasa con los misioneros? ¿Qué pasa con esos hombres que tienen que dejarlo todo para ir? que no pueden tener más riquezas que una mochila o una maleta, un par de zapatillas, y partir al Congo, al norte de África, a las estepas, eh, a la Patagonia. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los que tienen que ingresar a la selva y no pueden llevar una mansión, no pueden llevar un auto deportivo, sino que sencillamente tienen que despojarse. De todo para no tener ninguna otra preocupación, ni ninguna otra entretención, que no sean admirados por nada más, por algo que ellos portan en el interior de sus corazones, el Evangelio. Una de las cosas que hoy día, el Evangelio de esta sobreestimada visión de las riquezas, eh, la cual ha dañado mucho a la iglesia, lo que ha hecho es hacer que las personas estimen las riquezas de la iglesia. La iglesia se ha hecho burguesa. ¿Qué significa eso? Que antiguamente la iglesia iba a los pobres. La escritura dice que Jesús vino a lo pobre, a lo enfermo, a lo vil y a lo despreciado. Pero hoy día el Evangelio, el cristianismo, se hizo burgués. Y hoy día los pobres tienen que venir a los burgueses cristianos. Es un error. Dios a sus discípulos les dice: dejen cosas, abandonen cosas, no lleven otro par de sandalias, mira el límite que los lleve, no lleven bolsa con dinero, vayan con fe, yo los sustento. Si se encuentran con alguien en el camino, no los saluden. Yo no diría: wow, qué religioso Jesús, cómo no vamos a saludar a la gente que vemos en el camino. El saludo judío era un saludo largo, donde las personas se juntaban un minuto y quizás se tomaban un café contándose que, que cómo estaba la parentela, los sobrinos, el abuelo. Era un saludo largo, era casi una ceremonia, un ritual. Y Jesús le dice, no hay tiempo para conversaciones vanas, lo que ustedes portan en su corazón es mucho más importante que parar un tiempo a saludar a alguien y a ser cordial con él, sino que sigan de largo, vayan a las ciudades. Y prediquen el Evangelio. Yo me imagino a los discípulos habiendo visto a Jesús hacer milagros, predicar el Evangelio, y que tantas personas, incluso centuriones romanos, jóvenes ricos, la mujer del flujo de sangre, tanta gente que se acercaba a Él, ellos tienen que haber dicho: es nuestra oportunidad para hacer lo que hace el Maestro. 35 Parejas, 70 o 72 hombres saliendo de la ciudad a predicar el Evangelio con motivación, con inspiración, con energía, con ganas. Dice la escritura que se fueron y Jesús les dice esto. Si entran a una casa, coman de todo. Lo que les ofrezcan. No vayan en una postura religiosa. Recuerda que los judíos podían comer ciertas cosas. Pero Jesús se los deja claro. Le dice, si van a una casa, no empiecen a imponer ustedes su visión su religión, sino que coman lo que sean, adáptense, no al pecado, adáptense. Y entren a ese lugar y prediquen el Evangelio, sanen a los enfermos, sánenlos. Primero les dice esto, prediquen el Evangelio, lleven el mensaje y luego sanen a los enfermos. Luego Jesús les dice lo siguiente, si aceptan el mensaje, me aceptan a mí. Si no aceptan el mensaje, no me aceptan a mí. Si los rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Y si me rechazan a mí, rechazan a mi Padre que me envió. Es algo claro que Jesús dice. Si aceptan el mensaje, entonces me aceptan. Y aquí quiero desarrollar una idea que va completa y totalmente en diametral oposición a cómo ve la iglesia. La, la suministración del mensaje del Evangelio. ¿Cómo ve la iglesia el mensaje del Evangelio? Hacerlo aceptable, que la gente lo acepte. ¿De qué forma podemos hacer que la gente acepte el mensaje? ¿De qué forma podemos hacer que las personas empaticen con el mensaje, lo puedan adoptar y, 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 y lo puedan abrazar y se puedan hacer parte de nuestra religión? Aunque el Evangelio, más que una religión, es un estilo de vida, eh, que no tiene mucho que ver con ir a la iglesia. La iglesia es una parte muy pequeña de, de este estilo de vida cristiano más bien las religiones van a la iglesia a hacer eh, parte de ciertos rituales el cristianismo más bien se congrega se junta como comunidad como familia a compartir cosas en común a planificar cómo ayudar a la sociedad al que es pobre al que es menesteroso es, es otro el fin que persigue la iglesia al congregarse. Mucho va mucho más allá y es mucho más trascendente que solamente satisfacerse personalmente a través de rituales y tradiciones. Y fíjate tú que muchas veces nosotros... Eh, Pensamos que el, el, el mensaje ideal es aquel que la gente acepta, aquel que la gente eh, abraza y, y te dice, sí, me gusta tu evangelio, es agradable para mí. Pero el mensaje de la escritura está eh, de, definido por Dios. O sea, lo que Dios nos quiere decir, Él ya lo definió. No hay un mensaje que nosotros podamos... Eh, manipular, manejar y mejorar. El Evangelio no se puede mejorar. Y aquí es donde muchas personas buscan mejorar el Evangelio a través de estrategias, a través de formas, a través de regalías. Yo quiero mejorar el Evangelio para que a los, a los adolescentes les guste más. Yo quiero mejorar el Evangelio para que a los niños les guste más. Yo quiero mejorar el Evangelio para que a los hombres ricos les guste más. Pero el Evangelio es inmejorable, no se puede cambiar. El Señor dice: Una tilde o una coma que sea cambiada mi palabra, eh, maldito será el que lo haga. Eso es lo que dice la Escritura. Hay una maldición sobre los que cambien una tilde. Yo creo que la mayoría de ustedes han mandado en algún momento un mensaje por WhatsApp y se le ha olvidado poner una coma. Una coma puede cambiar todo el sentido de una oración. Solo una coma puede cambiar todo el sentido de lo que quisiste decir. Y del otro lado te puedes decir, oye, pero no te enojes, no, si no estoy enojado, me faltó una coma. La Biblia no la podemos cambiar, el mensaje no se puede cambiar. Y Jesucristo nos ha enviado a predicar un mensaje que es el filtro para saber quién lo acepta de verdad y quién no. Cuando yo obvio el mensaje. Cuando yo le resto, cuando yo podo el mensaje, yo entonces no estoy predicando el mensaje. Cuando yo le agrego al mensaje, yo no estoy predicando el mensaje. Entonces Él se asegura y les dice esto, predicarán el mensaje. Y el que no reciba el mensaje, y aquí hay algo que es una sentencia, y es una, una sentencia hasta este día, después de dos mil años, el que no reciba el mensaje no me acepta a mí. Por lo tanto, cualquiera que no reciba todo el mensaje del Señor, no lo ha aceptado nunca. Yo puedo decir, yo te acepto, Señor Jesús. No, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y Jesús te pregunta esto, ¿y el mensaje? ¿Lo recibiste? El mensaje es esto, no peques más. No peques más, Jesucristo fue valiente en sus postulaciones, fue radical en la exposición del mismo mensaje, porque debía ser fiel a aquel que lo envió. Jesucristo no podía predicar algo que le acomodara al pobre, al rico, a la prostituta, a la lesbiana, al homosexual. Dios no podía predicar un mensaje que le conviniera al empresario explotador y al pobre vago. No, 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 Dios traía un mensaje que a todos nos acondicionaba, a lo que Él demandaba del hombre. El mensaje de Dios no es del hombre hacia el hombre. No es una filosofía humanista que perfecciona al hombre. Es un mensaje divino que acondiciona al hombre para adorar a aquel que lo creó, para reconciliarse con aquel que lo creó. Por lo tanto, si el hombre no acepta el mensaje de Jesús, Está sentenciado a muerte eterna. Esa es la verdad bíblica. Y eso es lo que Jesús les dice. A mí no me pueden aceptar si no aceptan mi mensaje. A mí no me pueden aceptar si ellos no aceptan mis términos. Normalmente cuando nos creamos un perfil en una red social, lo primero que tenemos que hacer es aceptar los términos de contrato. Yo, hoy día hay polémica en todo el mundo porque hay mucha gente que ha demandado a ciertas redes sociales o se está quejando y están protestando y están armando grupos de personas para, eh, junto con abogados, eh, demandar o exigir a estas redes sociales que le devuelvan su material que es de carácter íntimo. Hay redes sociales que tú al aceptar los términos, y ese es el problema, que nadie lee los términos. Nadie los lee. Normalmente uno dice, estás tan ansioso por tener un perfil en tal red social que cuando te dicen, para acceder a la activación de tu cuenta tienes que aceptar los términos de contrato. ¿Quién los lee? ¿Quién lee las ocho páginas, la letra chica, la más grande, la de medio, la que está en cursiva o en negrita? Nadie. La mayoría de las personas apretan, acepto y me van con lo que venga. Y hoy día ciertas compañías eh, que prestan servicios de internet que prestan plataformas de internet están escuchando tus conversaciones por facebook y esto eh, eh, no es una declaración de como un conspiranoico sencillamente lo están escuchando y está comprobado hablas todo el día con tu esposa que quieres comprar una sala de baño y no entiendes por qué en todas las plataformas que visitas te empieza a llegar publicidad acerca de salas de baño ¿Quieres comprar algo de ropa? Y no entiendes, porque en los términos contractuales dice que tú permites que ellos usen la información que tú metes y sacas de tu móvil o de tu tablet o de tu computador. Por lo tanto, en el minuto que tú aceptaste los términos de contrato, esa red tiene autoridad sobre tu vida. Hay una red social que en sus términos contractuales dice que todas las fotografías, todas las que tú subas, a lo largo del uso son su propiedad. En el minuto que tú las metiste en la red social, ellos pueden hacer lo que quieran con tus fotos, con las de tus hijos. Con tus fotos en las vacaciones, o aquellas personas que se vuelven locas con las redes sociales y suben fotos hasta de lo que comen. Estoy en tal lugar comiendo. Y mucha gente después, los mismos cristianos que son casi adictos, muchos de ellos a las redes sociales dicen: Oh, la marca de la bestia, Satanás nos quiere controlar, nos quiere marcar. Hoy día, las redes sociales saben dónde estás en cada segundo. Cada vez que subes una fotografía, una publicación, ellos saben dónde estás tienen un perfil de lo que te gusta, ¿cómo piensas? ¿Qué haces? Por lo tanto, pasa lo mismo con Jesús. Si tú quieres ser parte de Jesús, tienes que aceptar los términos contractuales. O soy dueño de tu vida o no, o me pertenece todo tu corazón o no, o soy el señor de tu mente, de tus finanzas, de tu dinero, soy el señor de tu familia o no, ¿me lo permites o no? Si tú no firmas, no tienes acceso a Cristo, aunque tú redigas que Jesús es tu Señor. Tú puedes decirlo todo lo que quieras, no, es que Jesús es mi Señor, es que Jesús es mi Señor. Pero si tú no aceptas el mensaje, los términos contractuales, Jesús no puede ser tu Señor. Y ese es un gran problema que creo que la iglesia inspirada está cometiendo. ¿Cuál es la iglesia inspirada, sin ir más lejos? Es una iglesia a la cual Dios sopló su Espíritu Santo. No están llenos, están inspirados por Dios. Son estos cristianos que normalmente necesitan de factores externos para estar motivados. Yo hablo de los cristianos eventuales y creo que esta crisis pandémica que estamos viviendo en este minuto, el coronavirus, le ha venido a hacer muy bien a la iglesia. Habían algunos eh, ministros cristianos que este último tiempo han estado diciendo... No creo que la iglesia siga igual después de esto, no creo que ya sigan las mismas cruzadas, campañas, estadios llenos, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el espíritu del hombre normalmente no cambia. A no ser que dejes que Dios entre a tu vida y tome tu corazón, el espíritu del hombre y el corazón del hombre no cambian, sigue siempre siendo el mismo, repite los patrones de error, siempre. Y fíjense ustedes que... Una de las cosas que es muy preocupante para Dios son los cristianos eventuales, son esos cristianos que siempre están pagando un ticket para, para ir a un evento. Congresos, seminarios, conciertos, esta, porque necesitan de un estímulo externo para estar energizados. Es como aquellos que toman estas bebidas energizantes. No es que tengo que hacer deporte, pero tengo que tomar una bebida energizante. No es que me tengo que levantar y para andar bien necesito un café y luego una pastilla. Y viven así, con cosas que no son de su propia biología, sino que son externas y las necesitan para sentirse bien. Estímulos externos. Hay muchos cristianos que son así, son inspirados, nunca están llenos. Siempre necesitan que alguien los sople, los infle. Normalmente mis hijos juegan básquetbol y dejan sus pelotas afuera de la casa, en el patio. Y de, siempre cuando salen a buscarla para volver a jugar, eh, papá, ¿dónde está la bomba para inflar la pelota? Porque todo lo que es inflado o inspirado o soplado tiende a desinflarse. Los apóstoles dijeron, sean llenos del Espíritu Santo, no inspirados por Dios. Y los inspirados tienen motivaciones muchas veces incorrectas y son fácilmente seducidos por las cosas incorrectas. Y lo vamos a ver aquí. Jesucristo amaba a estos 70 y confiaba en ellos, si no nos los envía, pero quería darnos una lección. Y son esas cosas que están entre líneas en la Biblia que normalmente no las vemos cuando pasamos por encima. Quizás nos encantaría ser uno de los 70, pero probablemente cuando lleguemos al final de este mensaje ya no vamos a querer ser uno de los 70. Fíjense ustedes que cuando ellos salieron, hicieron todo lo que Jesús les mandó. Dice la Escritura que regresaron a Jesús. Entonces. Sus discípulos volvieron a él y le informaron llenos de alegría. No es malo, tenían alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Imagínate, Jesús los envía, les dice, vayan, los inspira a una misión. Y en el minuto que Jesús les dice, vayan y los inspira a una misión, ellos van a la misión. Y cuando terminan la misión, vuelven a Jesús llenos de alegría. ¿Qué significa alegres? Algunos pueden haber sido azotados, sí. Otros pueden haber sido baldeados con orina, como les decía en un principio, claro. Otros pueden haber sido rechazados, porque justo en el camino estaba la casa de un tío, una tía, el abuelo, que tenían que pasar y, oh, mi, 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 mi papá, mi tío vive en Corazín y. y tengo que pasar a darle el mensaje porque Jesús me asignó esta zona. Y pasaron, y quizás su mismo tío les dijo: Oye, ¿en qué te metiste ahora? ¿Estás loco? ¿Cómo se sal de mi casa? Y tenían que salir. Pero aún con el rechazo, aún con la violencia que quizás encontraron en el camino, venían contentos y alegres porque habían podido llevar el mensaje. Y la Biblia describe que una de las cosas que más los alegró fue que los demonios no se les sujetaban. Y creo que una de las cosas que le ha hecho mucho daño a la iglesia inspirada es poner su mente en las cosas que Dios hace. Mira lo que te estoy diciendo, parece una locura. Ay, pero que si lo que Dios hace está lindo. Pero creo que la iglesia inspirada siempre está pendiente de estas cosas. Milagros. Sanidades, liberación de demonios, cantidad de gente que llegó este fin de semana a la iglesia, el nivel de tecnología que tenemos, la ampliación del nuevo templo, el crecimiento de nuestras comunidades fuera de la ciudad, la cantidad de gente conquistada en las misiones, la cantidad de enfermos que se están sanando en las reuniones, en los cultos, cuando visitamos eh, hospitales. La cantidad de gente que está siendo liberada de demonios y todo esto es bueno, no es malo. La escritura dice que Jesús les dijo, prediquen y sanen a los enfermos. Era la orden. Pero dice que cuando ellos volvieron, le dijeron a Jesús, Señor, estamos tan contentos porque los demonios salen, porque se sujetan en obediencia a tu nombre. No era malo. Era muy bueno que un endemoniado se liberara, pero es muy malo cuando una mente inmadura, una comunidad inmadura, una iglesia inmadura pone su vista en estas cosas porque le hacen perder la visión acerca de lo más relevante y trascendental. Mira lo que les dice Jesús. Si les digo, vi a Satanás. Caer del cielo como un rayo, yo lo vi. Ustedes ven los demonios salir de las personas, pero yo a este tipo estaba presente cuando mi padre lo echó de su presencia. Yo lo vi. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. La iglesia tiene una autoridad nativa y esto tienes que metértelo en tu corazón. Para nosotros, sanar enfermos, liberar demonios, conquistar gente, cambiar la historia de las vidas, debe ser algo normal. Debe ser parte de tu ADN. Tú no te levantas todas las mañanas pensando en, oh, respiro, oh, puedo mirar, siento cuando toco algo. Para nosotros, el que los demonios se vayan de las vidas de las personas, en que la iglesia crezca, debe ser algo natural, pero nosotros hemos hecho de eso la motivación. Total en nuestras vidas muchas veces. Esa es la iglesia inspirada. Es una iglesia que siempre está pendiente de cuántos llegaron este fin de semana. No importa cuántos llegan. Lo importante no es que la gente llegue, es por qué llega. Porque yo puedo traer a la gente a mi iglesia por cualquier cosa. Porque quieren desayuno, por el pan y los peces. Porque les gusta que le hagan la manicure, porque los chicos vienen a la escuela de fútbol. ¿Por qué la gente llegue? Es por quién van. Lo importante es saber por quién voy a la iglesia. ¿Voy por mí? ¿Voy por mi ego? ¿Voy para sentir que la religión me masturba almáticamente? Me hace sentir cosas cada fin de semana que voy, pero cuando me voy a mi casa, esa, ese gozo, esa alegría me dura hasta el jueves y tengo que volver el fin de semana para que me manoseen de nuevo y sentir de nuevo ese placer religioso para que la próxima semana vuelva ese loop una y otra vez. La iglesia ha puesto los ojos en las cosas que no son trascendentes. Y Jesús los ubica, le dice, está bien que vengan contentos. Pero yo vi a Satanás caer del cielo, un evento aún mayor. Miren, les he dado toda autoridad sobre los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ya para entrar en el final del mensaje, me gustaría hablarte que estos hombres, estos setenta, fueron los mismos que arrancaron y desaparecieron en el minuto que Jesús fue crucificado. Entre ellos estaba Pedro, el que lo negó. Aquel que en un minuto cuando los guardias del templo llegaron al jardín, de le, al jardín, perdón, al jardín, al huerto de Getsemaní. Pedro dice que sacó una cuchilla y le cortó la oreja mal con uno de los guardias. Y Jesús lo tomó y le puso la oreja nuevamente y le dijo: Pedro, esto no es a tu estilo, esto no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu. Esa es la forma en que en este reino hacemos las cosas. No tiene nada que ver con andar acuchillando gente, maldiciéndolas, cortándole una oreja. Esto es con mi espíritu, es con otra verdad. Y Pedro, al no saber qué hacer, huyó porque no tenía más herramientas. Él. Era lo que tenía, brutalidad, eh, era precipitado y tuvo que huir porque no entendió lo que Cristo le dijo. Estos 70 abandonaron a Jesús, lo dejaron solo. Ninguno de ellos, más que Juan, estuvo a los pies de la cruz porque estaban inspirados. La gente inspirada en las crisis no sabe qué hacer. La gente inspirada, las crisis los pinchan. Es como cuando pinchas un balón o un globo, quedan sin nada dentro, no saben qué hacer. Normalmente los inspirados necesitan, como te decía hace unos minutos atrás, ser inyectados de energía una y otra vez. Son como drogadictos espirituales. No pueden subsistir, sobrevivir, vivir de forma natural. Necesitan de algo, necesitan que les den una profecía. Necesitan que venga algún superhombre espiritual a ponerle las manos encima para decirle lo que ya deberían saber hace muchos años que deberían hacer. Así se comportan los inspirados. Pero estos mismos hombres a los que Dios les puso el ojo encima y los envió y confió en ellos, y volvieron con la respuesta equivocada. Señor, los demonios se nos sujetan, los enfermos sanan, la iglesia está creciendo, estamos construyendo. No, 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 espérate. No es eso lo importante. Lo importante es que cada persona que ganes, cada persona con la cual charles, a la cual yo te envíe, lo importante es asegurarse que su nombre esté escrito en el libro de la vida, eso es lo importante. Lo importante no son los milagros, lo importante no es el igle crecimiento, aunque para muchos es importante y este mensaje no tenga sentido para ellos, o sea rechazable, pero lo importante no es el igle crecimiento, porque... El y crecimiento no nos dice que al crecer la iglesia todos se están salvando. Lo que nos dice que todos se están salvando es el discipulado, amado. No el evangelismo. El evangelismo no nos dice que todos los que vienen se salvan. Lo que nos dice que todos los que vienen se salvan es el discipulado. Cuando los maestros se meten en el corazón, junto con los pastores, en el corazón de las personas, y empiezan a modificar formas de pensar hasta que se modifican las conductas, y la evidencia de que alguien realmente aceptó el mensaje es el cambio en su estilo de vida, es el cambio en su conducta. Yo no puedo llegar a la iglesia y decir, el Señor es mi Señor si sigo robando. Yo no puedo decir, el Señor es mi Señor si yo sigo con conductas que son impuras, siendo deshonesto, mentiroso, falso. Yo no puedo decir el Señor es mi Señor si yo cristianizo prácticas paganas, si yo le doy notas de evangelio a deseos que tenía en el mundo. Para Dios lo más importante que existe es que una vida cambie. Sea transformada por su Espíritu Santo, sea transformada por la cruz. Es por eso que normalmente los cristianos que son inspirados se equivocan en sus motivaciones y las cosas que los hacen felices son las equivocadas. Ay, es que fuimos a un nuevo concierto, al concierto número 30 y fue tan lindo, ¿sabes? Qué lindo estar en un concierto privado en la presencia del Señor. Y con esto no quiero ser súper espiritual, no quiero parecer súper espiritual, quiero ser bíblico. ¿Saben lo maravilloso que es estar en un concierto privado con Dios? ¿Saben lo maravilloso que es que el Espíritu Santo venga al lugar secreto y te ministre? La Escritura dice: cuando ustedes oran, oren tengan intimidad conmigo. Por eso hay mucha gente que busca intimidad con Dios en los estadios, en un congreso, en un seminario. El mejor enseñador de la Biblia es el Espíritu Santo. Y yo lo he dicho siempre, nosotros los predicadores, los que son maestros de la Biblia y los pastores, somos un mal necesario. Y no sé si me equivoco al decir un mal necesario, pero existimos debido a la corrupción del corazón del hombre, que muchas veces también se manifiesta dentro de la iglesia. Porque hablemos de que la iglesia es un organismo en perfección. Como un niño se desarrolla, la iglesia también es un organismo en perfección. Y nosotros existimos para hablar cosas como esta. Corregir cosas que muchas veces están manifestándose de forma incorrecta en nuestros corazones. Y viene Dios y nos usa. Pero nosotros pasaremos. A mí me quedan unos años sobre la faz de la tierra. Y cuando Cristo venga ya no existirán más los pastores. Cuando Cristo venga, ya no existirán más los evangelistas, no habrá quien evangelizar ni a quien pastorear, Él nos pastoreará a todos. Por lo tanto, si hoy día estamos, es para esto: para corregir caminos, para mejorar conductas, para ir a lo verdadero. Entonces, cuando Dios nos habla, es para corregir nuestros corazones. A lo mejor no nos gusta porque la Escritura dice que son como espinas, como clavos metidos en nuestra carne las palabras de un pastor o de un maestro en la congregación. Eso es lo que dice la Biblia, que así son las palabras de un pastor. A veces yo quisiera que el pastor fuera mi bufón de turno o mi coach de turno, que me dice que todo lo que quiero escuchar, porque el mensaje más adorable para la iglesia es el pop, el mensaje que todos quieren escuchar. Pero el Señor hoy día te está hablando de cambiar conducta, de dejar de estar mirando a cuánta gente estás ganando. Y si realmente la gente que hoy día te sigue está metida en el cielo. Porque la salvación no va a ser mañana, es hoy día, según el compromiso real que la gente tome con Cristo en sus corazones. Dios de eso te quiere hablar. ¿Estás discipulando o estás motivando? ¿Estás enseñando? O estás solamente perdiendo tu tiempo, ganando gente que ni siquiera sabes si está escrita en el libro de los cielos. Que alguien se libere de un demonio no quiere decir que se salve. Que alguien se sane no quiere decir que se salve. Porque si sanas a alguien de un cáncer, o Dios te usa para sanar a alguien de un cáncer y no acepta a Cristo y el mensaje de Jesús, se va a morir igual. Lo único que le vas a prolongar la vida de pecado en esta tierra, pero que se va a morir y va a ir donde van todos los que van sin Cristo. Ese es el final que le espera. Pero hay algunos que se sienten tan felices de sanar gente. Hay algunos que son tan felices de tener iglesias llenas de personas, sabiendo que algunos siguen en el alcoholismo, otros siguen en la mentira, otros siguen siendo adúlteros, otros siguen en promiscuidades sexuales, siendo deshonestos, malos hombres, perversos. Pero Dios nos llama a otra cosa. Él nos llama a gozarnos. Si realmente nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que eso debe ser todo nuestro gozo y el resto debe ser una añadidura. Si sí tenemos que ver todo esto, quizás estás haciendo lo mejor que puedes con nueve personas en tu iglesia y quizás el pastor de la otra calle que tiene dos mil te mira y te ve como si fueras nadie y tú dices, Yo tengo nueve, no sé por qué la iglesia no crece. Y probablemente esos nueve son salvos. Pregúntale eso al Señor: Señor, los nueve que tengo están escritos, están inscritos ahí, están sus nombres. Está Paula, está Claudio, está Facundo, está Mercedes, está la abuelita Agustina escrita en el libro de la vida o no está. que tiene dos mil pregúntele al señor los dos mil que tengo todo lo que estoy invirtiendo en que llegue más gente estos dos mil que cantan que levantan sus manos estos estos 150 jóvenes que saltan como si fueran ovejas recién después de haber mamado estos son salvos señor esa es toda la importancia voy al final en el libro de los hechos en el capítulo 1 Jesús le da una orden a sus discípulos. Probablemente eran varios de estos que estaban ahí. No me cabe duda, habían varios de ellos. Es así. Y les dice: No se muevan. En esto añado énfasis. No respiren. No tomen ninguna decisión. No hagan nada hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo te hago una pregunta. Si la escritura nos describe en algunos capítulos y versículos de la Biblia que Jesús algunas veces sopló a su Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿por qué les dice no se muevan hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo? La palabra es sobre, arriba, gobierno, control, mayordomía, autoridad. Jesús muchas veces inspiró a sus discípulos, dice que les sopló el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no los poseyó. A veces parecían muy espirituales y otras veces muy carnales. A veces reaccionaban como verdaderos apóstoles y otras veces como verdaderos niños malcriados. Era porque estaban inspirados. El inspirado funciona así. Cuando está súper inspirado es súper espiritual. Cuando no está súper inspirado vuelve a la pornografía. El inspirado, cuando está súper inspirado, es el súper evangelista. Y cuando no está inspirado, le da un par de bofetadas a su esposa. El inspirado, cuando está inspirado, quiere darle todo a Dios. Y cuando no está inspirado, quiere sacar todos los réditos posibles que pueda de las cosas de Dios. Probablemente hasta roba de las arcas del Señor. Así funcionan los inspirados. Pero Dios le dice a sus discípulos en el libro del, de Hechos capítulo 1, no se muevan, te invito a leerlo, no se muevan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando Él venga entonces, ustedes me serán testigos, serán mis ministros. Ya Jesús no les hablaba de inspiración, les hablaba de llenura, les hablaba de ser llenos del Espíritu Santo. Hombres autónomos. Mira cómo cambian las cosas entre estos hombres de Lucas 10 y los del capítulo 2 de Hechos hacia adelante. A estos les importaba que los cojos saltaran. A estos les importaba que los endemoniados se liberaran. A estos les importaba que sus cultos funcionaran. A estos les importaba que a la iglesia llegara gente. Pero los de Hechos 2 hacia adelante les importaba que la gente se salvara. A esos hombres que habían sido mudados por el poder del Espíritu Santo, no por la inspiración divina, por el poder del Espíritu Santo, lo único que les importaba era que la gente que pertenecía a la comunidad cristiana estuviera salva. A estos les importaba impactar, a los otros les importaba disipular y pastorear con toda paciencia y doctrina. Hay una gran diferencia, amado, entre ser un inspirado y un lleno. Los llenos lo que buscan es salvación. Los llenos lo que buscan es vida eterna. Los llenos lo que buscan es que las personas sean transformadas por el poder de Dios. Los llenos no buscan un evento, buscan una conducta, no buscan un impacto emocional, buscan una pasión en el corazón de los hombres a los cuales afectan. Hay una gran diferencia entre estos inmaduros discípulos tocados por el poder de Dios y los otros hombres que fueron gobernados por el poder de Dios. Es por eso que te quiero invitar a meditar en esto. ¿En qué lado estás? ¿Vas camino a ser un lleno? ¿Sigues siendo un inspirado que lo único que busca es éxito ministerial, es éxito religioso? ¿O realmente lo que te importa es la salvación de la gente? Más allá de su comodidad religiosa. Porque si te importa la salvación, entonces delante de Dios serás un hombre justo. Pero si te importa el éxito, ese será el pago de tu carrera. Tener muchas cosas, quizás mucho dinero, quizás aplausos, ser el ministro pop, ese que le dice a todos, sí, Dios está de acuerdo contigo. Pero si realmente quieres ser lo que Jesús nos demanda ser, primero tendrás que bancarte a los lobos. Y muchas veces tendrás que correr peligro. No andarás detrás del aplauso, andarás detrás de la venia de Dios sí, hijo, lo hiciste bien, aunque te golpearon, aunque nadie te quiere, aunque tu familia te rechaza. Sí. Si realmente quieres ser aquel que Dios quiere que seas, andarás liviano de equipaje. No te importará parecer un príncipe de Dios, sino que lo grande en ti estará dentro emanará de tus labios, de tus ojos, de, de, del cariño y del amor que sientes por el perdido, de la compasión, como hablábamos en el mensaje del sábado pasado. Realmente, si quieres que Dios te valide, entonces te preocuparás de que cada persona acepte el mensaje. No todos lo aceptarán, pero cada uno de ellos que Dios haya escogido tendrá... Que firmar las políticas de acuerdo. Porque sin políticas de acuerdo no hay Cristo en la vida de la gente. Si yo no acepto, dejo el adulterio, dejo el robo, dejo la ira, dejo la sinvergüenzura, dejo el mal carácter, dejo de tratar mal a mis hijos y a mi esposa, dejo de ser un hombre despreciable, dejo de ser un vago, un, vago, un perezoso en mi trabajo, dejo de mentir. Toco ese cuadradito que muchas veces tocamos en internet, acepto. Entonces la ficha salta y Dios te dice: ingresa a la siguiente parte de vida conmigo. Si eso no existe, entonces no hay Jesús, es mi Señor. Quiero dejarte esto en el corazón. Quiero que este mensaje logre reenfocar tu vida. Y sé que es un mensaje pesado como el plomo, duro como el bronce. Pero esto es palabra de Dios. Esto es lo que tiene que entrar en tu vida porque dos cosas tienes que tomar en cuenta en este tiempo. Mi vida está inscrita en el libro de la vida. Estoy ahí, Señor, revélamelo y muéstramelo, no que yo lo confiese, porque cualquiera puede decir yo soy salvo. Pero ¿qué dices tú de mí? Yo a ti te conozco. Yo sé que tú eres Jesús, el que murió en la cruz. Pero tú sabes quién es Lobsan. Si Dios te dice yo sé quién eres y estás inscrito. Entonces haz esto. Asegúrate de que la gente acepte el mensaje. Los que no lo acepten no son. Por lo tanto, no hagas que lo acepten. No le pongas fútbol, no le pongas comida, no le pongas manicure, no le pongas abrazo. No, no le pongas nada. Abraza porque amas a las personas. Juega fútbol porque el deporte es lindo. Anda a la casa de alguien y hazle las uñas porque. No tiene para ir a un salón de belleza, pero no uses otra cosa que no sea el mensaje de Jesús para traer a alguien a Cristo, porque eso es solo inspiración, es la motivación incorrecta, es el deseo y la forma incorrecta. La forma correcta es lleven el mensaje, si aceptan el mensaje, me aceptan a mí, si no lo aceptan, no me están aceptando a mí ni a mi Padre que me envió. Espero haberlos bendecido. Y me gustaría reunirme con ustedes el próximo sábado en esta ya acostumbrada, la prédica de los sábados. Que Dios los bendiga. Hola, que Dios te bendiga. Una de las cosas que Dios busca constantemente hacer en nuestra vida es cambiar nuestra forma de pensar. Él sabe que si logra afectar nuestros pensamientos cambiará conducta. La forma en la que nos relacionamos con las personas, cómo vemos el mundo, depende mucho de cómo pensamos y su palabra tiene ese fin. Creo que en el mensaje que escuchaste hoy quizás te sentiste eh, muchas veces juzgado. Eh, evaluado, sacudido por dentro. Pero ese es el fin que tiene la palabra: mover la forma en la que tenemos de pensar, hacer que nos neguemos a nuestra cultura, a nuestro lenguaje y finalmente terminemos obedeciendo a la voz de Dios. Dios nunca parará, Él no se detendrá en cada uno de los corazones que, aunque muchas veces se sientan complicados frente a su palabra, se dispongan a ser transformados por ella. Así que espero que el mensaje que hoy escuchaste haya podido acercarte más a la imagen de Cristo y a ser un Hijo de Dios eficiente y muy influyente sobre la tierra. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto.